Hola, 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 ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión del básquetbol de la Liga Provincial de Mayores, séptima fecha del torneo denominado Ángel Taca Gómez, y en esta noche en un partido más que especial, el club Urquiza Santa Elena recibe la visita de Saninetti de Concepción del Uruguay, octava jornada, octava fecha de la Liga Provincial de Mayores. Saludamos a todos los amigos que nos están acompañando en esta transmisión, tanto para la página oficial del Club Urquiza Santa Elena como para la Federación de Básquetbol de Entre Ríos. Agradecemos al equipo periodístico conformado por Oscar Cuenca en la producción puesta al aire, en las cámaras Daniel Fernández y Dago Cabañas, quien les habla, Alejandro Hoffman, en los relatos y en los comentarios, el estimado Mario Vega. Muy buenas noches, Mario, ¿cómo te va? Buenas noches, Ale, ¿cómo está? A lo que veníamos, al encuentro de los dos punteros y la gente en la cancha. El condimento que nos faltaba, el condimento que tenemos, y esperemos ver un gran partido de básquet. Efectivamente, Mario, no es una ilusión óptica lo que están viendo a través de las cámaras de Dago Cabaña. El bullicio que escuchan precisamente se trata del tan ansiado retorno de los espectadores a los estadios del básquetbol provincial. Muy contentos y conformes con esta situación. Saludamos a los amigos. Efectivamente, ustedes escucharon los fanáticos del CUSE que poco a poco van llenando las gradas del estadio del Club Urquiza aquí en la ciudad de Santa Elena. La gente que poco a poco va llegando al estadio y están alentando al club de sus amores. Ese ruido que ustedes escuchan de fondo, efectivamente, se trata de una de las canciones más bonitas que existen, que es el aliento de los fanáticos alentando a su equipo favorito. En este caso, hinchas del Club Urquiza en la ciudad de Santa Elena. A ocho minutos del comienzo del partido, del pitazo inicial, damos a conocer ya a quienes tenemos de árbitro, comisionado técnico. Muy bien, Mario, para esta noche, octava fecha en la que Urquiza recibe a Saninetti de Concepción del Uruguay, serán los árbitros el señor Ramiro Barón, segundo árbitro Maximiliano Robles, comisionado técnico Emiliano de la Giovanna. Bueno, va tomando color, el bullicio, está. ¿Cómo salimos? ¿Qué tenemos? Urquiza para recibir a Saninetti, con el 4, Luca Benítez, 5, Máximo Hauk, 6, Duilio Contreras, 7, Salvador Godoy, 8, Tomás Giver, 9, su capitán, Fabricio Rebecci, 10, Martín Luquez, 11, Martín Guzmán, 12, Ramiro Paz, 13, Rodrigo Riquelme, 14, Adrián Forastieri, y con el número 15, Facundo Méndez. Dirige técnicamente el señor Nicolás Push, asiste Fernando Fleitas, el preparador físico es el señor Diego Casals. Mientras preparamos la visita, recordamos, Pablito Becker, lesionado, con un esguince de tobillo moderado. Esperamos que ya en la próxima fecha pueda volver a estar. Y algunos otros muchachos un poco tocados, algunas dolencias, son mínimas, pero bueno, esperemos que se vayan recuperando y no sea más grave. Vamos con la visita. Saninetti con el número 4, Nahuel Hansen. 5, Franco Portillo. 6, Matías Hansen. Con el 8, Francisco López. Con el 10, Juan Francisco Bofelli. Con el 11, Tomás Ardetti. Número 12, Sebastián Bernasconi. Número 14, Sergio Rabina. Y con el 15, su capitán, Saverio Díaz. Dirige técnicamente Valentín Shepens. Asiste Mario Zaffaroni. Preparador físico, Walter Piersanti. Algunas notitas de color con Bernasconi y el Fabri Rebecci han jugado varias veces juntos en la selección argentina. Entre Ríos. También en las selecciones de Entre Ríos, quiero decir. También han jugado juntos en Central Entrerriano y han ascendido.
Bernasconi con Adrián Forastieri. O sea, hay gente que se conoce acá y bueno, gente de buen básquet, buenos jugadores, así que seguimos con esto. Hay que pensar, Mario, tal vez en el partido de esta noche. Urquiza viene de jugar un muy buen juego. La semana pasada fuimos testigos de cómo Urquiza prepara los partidos en función de su rival. Anularon por completo al goleador Guigi en una muy buena tarea defensiva, sacándolo del aro, alejándolo para que no pudiera lastimar ahí debajo del canasto. El viernes, frente a Sionista, en un momento que se puso complicado luego de los dos primeros cuartos en los cuales Urquiza no le encontraba la vuelta al partido. El ingreso de los juveniles Godoy y Luques a partir del tercer cuarto, saliendo a marcar lejos en la cancha, siendo molestos en su marca, hizo que de a poco Urquiza empezara a dar vuelta el juego que finalmente se trajo a su favor. Y esta noche la pregunta es, ¿qué es lo que tiene preparado el entrenador Push junto a su asistente Fleitas para tratar de frenar a los que hasta aquí son máximos goleadores del torneo? Estamos hablando de... Indudablemente, primero que digas eso, como decía la transmisión de la gente de Paraná Sionista el otro día, mucho scouting, los técnicos se preparan, los técnicos saben bien a qué tiene que jugar su equipo y eso es importante. Hoy veremos, como vos decís, cómo plantea Urquiza esto y dale los datos que vos tenés ahí. Las claves pasan por Bernasconi, goleador del torneo con 128 puntos en total. Lo mismo para Bofelli, que lo sigue con 116. Rabina es el tercero con 115. Fíjense, en los tres primeros puestos de goleadores del torneo, estos tres jugadores de Saninetti, que también consiguen el mejor promedio. Rabina tiene 19,2 en promedio de puntos en este torneo, seguido Bofelli, por Bernasconi. Bofelli figura en casi todos los partidos. Casi todos los partidos de Saninetti, Bofelli es figura. O sea, es el jugador importante, el jugador a tener en cuenta, el que hay que neutralizar. Veremos, como vos decías, a ver qué hace Nico Push para poder neutralizar esto. Es decir, Bofelli peligrosísimo desde el perímetro. Rabina y Bernasconi suelen ser muy peligrosos debajo del aro. También tienen buen tiro externo. Estamos ante la presencia, creo, de un desafío importantísimo para Urquiza. A simple vista, un partido da la sensación de que Urquiza lo va a tratar de cargar bajo las tablas con Paz y el Fabri para ver cómo sale, porque el tiro de tres puntos está un poco flojo hasta acá, no tenemos, esperemos que hoy se abra, que Urquiza meta, pero bueno, vamos a ver cómo viene por ese lado. Tenemos fe, tenemos confianza, pero más que nada de que veamos un gran partido de básquet. 3 minutos para que comience el juego aquí en Santa Elena y los que indican los árbitros del partido. Octava fecha en la cual también van a estar jugando Paracao de Paraná frente a Bancario de Gualeguay. Otro partidazo, porque los últimos dos partidos se ha caído Bancario y los dos partidos los ha ganado Paracao después de haber perdido con Urquiza. Así que bueno, se viene con fuerza también. Y además en la capital entrerriana, choque de paranaenses entre Estudiante y Sionista. Un clásico, te digo, de Paraná, Estudiantes y Sionista. Recordamos, Mario, si te parece, cómo está la tabla hasta acá. Jugados 7 partidos. Saninetti, 12 puntos, diferencia de 46. Bancario, 12 puntos, diferencia de 33. En el goleo estamos hablando. Urquiza, 12 puntos también, diferencia de 30. Después vienen Paracao con 10, Estudiantes con 8 y cierra la tabla Sionista con 8 unidades. Buen presagio de gran partido, como decíamos. Veamos, vamos a ver, esperar a ver cuáles son los quintetos iniciales que nos van a dar una pauta de que a qué va a querer jugar cada uno. Vuelvo a decir, la esperanza está en un buen juego, la esperanza está en que Urquiza levante un poco el tiro de la distancia y que, bueno, también el otro día seguimos viendo lo que se nos ha dado como pauta principal hasta acá, juegos de racha donde cada uno tiene 2 o 3 minutos, decae un poco, no pueden sostener por ahí el juego todo el partido, pero bueno, es lo que hay, es como está, y cada uno juega sus cartas en el momento más indicado. Estamos a poco del comienzo del partido. Se
Saludamos a la gente, a los amigos que se acercan al estadio. La alegría que tienen los hinchas de poder disfrutar de este juego en vivo y en directo desde el lugar de los hechos es realmente impresionante, Mario. Es una alegría inmensa, te diría, de la gente. Eso de poder salir, de poder disfrutar, de sentirse libre, de sentirse tranquilo después de esta pandemia que nos ha tenido a maltraer. Y que despacito, despacito, con vacunas, con cuidado, con esfuerzo, estamos tratando de salir. Esperemos que cada vez seamos más los que podemos tener esa libertad y poder venir y disfrutar de lo que tanto queremos, el deporte. Muy bien, ahí están los jugadores de Sanguinetti ya. Sanguinetti que empieza el partido con Saverio Díaz, su capitán, él lo hace. Franco Portillo, Juan Francisco Bofelli, el 10. Sebastián Bernasconi, el número 12. Y el 14, Sergio Rabina. Mi equipo tiene altura. Tiene altura, es parejo. Vamos a ver cómo arranca Urquiza. Volvemos a decir, la clave creo que va a ser importante en tener la mano caliente hoy para abrir la defensa. Abrir la defensa porque Sanguinetti apostará a jugar fuerte bajo las tablas. Ahí se vienen los jugadores. Por lo que veo, 12, 13, 7, 9 y 6. Ahí se viene el quinteto inicial de Urquiza. Están hablando entre ellos los jugadores. Se los ve muy motivados para este partido. Ramiro, Rodri, Fabri, Salvador y Adrián, parecería. Ahí está el quinteto inicial para el CUSE. Forastieri, Salvador Godoy, Fabri Rebecci, Rodrigo Riquelme y Ramiro Paz. Todo listo, Mario, todo preparado. Bienvenido Vázquez, bienvenida la gente. Suerte Urquiza, suerte Sanguinetti, gran partido que tenemos acá, ¿eh? Se viene el juego en Santa Elena. Hace cuánto que no se escuchaba de fondo el grito de la gente. Ahora sí, balón en el aire, comienza el juego. La pelota es para Sanguinetti. Primera posesión, la tiene Saverio Díaz, el capitán. Saverio Díaz que avanza. Hay un problema en el reloj. Por eso se detiene el juego. Ahí están trabajando la gente de la mesa de control para tratar de solucionar el inconveniente. Parece que ya están llegando a la resolución del problema. El problema es cuántos segundos se movió. Aparentemente 5 segundos. Estaría. Estamos. Muy bien. Se viene nuevamente. Ahora sí. Vuelve el juego. La tiene Bofelli. Bofelli. Intenta penetrar, no, tira de tres, falla y el rebote le queda. Adrián Forastieri, primer ataque para Urquiza, Forastieri para Salvador Godoy, la tiene Salva. ¿Qué hace? Piensa, se la devuelve a Forastieri. Adrián, otra vez que juega con Salva. Ramiro Paz, parado en el extremo derecho, juega con Riquelme, que va de tres, Riquelme. ¡Adentro! Triple bomba para Urquiza. Primero 3 puntos para Rodrigo Riquelme. Bomba, bomba hoy que lo necesita. Si arranca así, Rodri. Saverio Díaz juega con Bofelli. Pegajosa la marca de Riquelme. Escapa Bofelli, se la roba muy bien Riquelme. Se la deja a Forastieri. Adrián, que intenta penetrar. Se ubica en el sector derecho del ataque. Muy bien para Ramiro Paz, que debajo del aro convierte 2 puntos. Bonita jugada de Ramiro Paz. 5-0, gana Urquiza. Un clásico de Ramiro por abajo del aro.
Ahí está Bernasconi, encontró muy bien a Rabina debajo del tablero, convierte los primeros dos puntos para Zaninetti. Una de las duplas a seguir por... Ahora con la pelota Forastieri. Forastieri, que intenta escapar a Portillo. Se la deja a Rodrigo Riquelme, que va a penetrar. Está parado en la bocha, se la deja a Ramiro Paz. Le cometían infracción. La primera del partido. Sebastián Bernasconi. Repondrá desde el costado el CUCE. Riquelme encuentra a Forastieri. Salvador Godoy. Rodrigo Riquelme se eleva para dos con tablero. Falla. Ahora viene Saverio Díaz con la réplica para Zaninetti. Escapa Saverio. Muy habilidoso. Se la deja Portillo. Portillo jugando con Rabina. Muy buen robo de Rebecci. Y ahora Urquiza, que va a jugar esta posición con Riquelme. Riquelme va a penetrar, amaga para un lado, para el otro, se la deja Salvador. Salvador descarga con Rodrigo Riquelme de tres. Falla. Rebote otra vez para Saverio Díaz. Al ataque Zaninetti con Saverio. Muy rápido y habilidoso Saverio Díaz, el capitán. Le cometen infracción. A Salvador le cobró. 5-2. Gana Urquiza. Díaz. Rabina. Bofelli. Bofelli. Que deja el libre. Se le va para dos. Bofelli. Adentro. Dos puntos para Zaninetti. Bofelli. El jugador importante. Recalcamos. Ese es el jugador peligroso. Forastieri va hasta el fondo, lo dejaron solo. Hermosa canasta de Adrián, que convierte dos puntos más para Urquiza. Si se abren los caminos, ingresemos. 7-4, vio el hueco Adrián, penetró con comodidad. La tiene Portillo, ahora Bernasconi, devuelve para Portillo. Buena jugada de Zaninetti, dos puntos. Riquelme con el avance para Urquiza. Rodrigo Riquelme, Ramiro Paz. La viene a buscar Godoy. Rebecci para Riquelme. Riquelme, jugador más activo hasta aquí de Urquiza. Va para dos, Rodrigo. Falla. Recupera el rebote. Rodrigo Riquelme. Con suspenso la pelota sale. Y se viene la contra de Zaninetti. Está solo Portillo para tres. Penetró. Falló. Rebote de Rebecci. Adrián Forastieri comandando este ataque para Urquiza. Sigue Forastieri. ¿Qué va a hacer Adrián? No deja de picar. Forastieri, que sigue dribleando el balón. Le pide a sus compañeros que se ubiquen. 9 para el tiro. Sigue Adrián. Va hasta el fondo. Encontró un hueco. ¡Con tablero! ¡Doble para Urquiza! Muy buena canasta de Adrián Forastieri. Los conoce Adrián. Sabe el juego. Adrián es el hombre hoy. Y hay gran partido entre Bofelli y el Rodri. Hay que seguir con atención lo que pasa debajo de los canastos. Ahí está Bernasconi. Que la pierde finalmente. Se viene la contra con Godoy. Doble de Urquiza. Gran contraataque de Urquiza. Buena asistencia. Muy bueno. De Forastieri para Salvador Godoy. 11-6. Saverio Díaz que pica. Sigue el capitán. Saverio Díaz, ese escurridizo, va hasta al fondo. ¡Qué buena bandeja! Pasada con la mano izquierda. Muy buena jugada, hay que decirlo. Parecía que se iba para afuera, pero... Forastieri. Forastieri que sigue con la pelota. Encuentra a Rebecci. Rebecci se eleva para tres. ¡Triple! ¡Triple de Urquiza! Y otra bomba que necesita Urquiza hoy. Hoy necesita eso, ¿eh? Estira la ventaja Fabri, 14-8. Saverio Díaz, sigue Saverio. Saverio se frena, tira de dos, falla. Rebote de Rodrigo Riquelme. Forastieri, Adrián, otra vez hasta el fondo, lo encuentra Ramiro Paz. Que falla una canasta increíble. Rebote le quedó a Bofelli. Ahí está. Te devoraste. Ahí está Bofelli con el balón. Sigue Bofelli picando, encuentra el hueco, se la deja Bernasconi. No se animó de tres Portillo, Saverio. ¿Qué pasó? Saverio que amaga, va a intentar penetrar, descarga para tres.
¡Triple! ¡Triple de Portillo! Siempre estuvo esperando ese tiro, siempre estuvo, no se movió de ahí. Y es su tiro, parece. 14 a 11, 4 minutos 20 para el final del primer cuarto. Forastieri le deja lugar, tiró de 3. Falló, cacheteaba Ramiro Paz. Será reposición finalmente para Sanguinetti. Partido parejo, como dijimos, los dos hacen su juego. Y buen goleo hasta acá, ¿eh? Vertiginoso comienzo en Santa Elena. Estamos en la Liga Provincial de Mayores. La gente de Urquiza que empieza a hacer palmas, a alentar a su equipo. Bofelli. Bofelli de frente al aro. Se va a cuadrar. Se la dejó a Saverio, que penetró. Y le cometen infracción. Infracción de Godoy, la segunda. Segunda de Salvador, que se tendrá que cuidar de eso. Pero hay que arriesgar. Repone Sanguinetti. Saverio Díaz. Saverio, que la tiene, amaga. Descarga para Portillo otra vez de 3. Falla. El rebote le quedó a Rodrigo Riquelme, que traslada el balón. Rodri. Rebechi. La tiene Fabri. Fabri. Le pasa a Ramiro. Ahora sí, lo encuentra muy bien debajo del canasto. ¡Doble! Para Urquiza, Ramiro Paz. Buena asistencia de Fabri Rebechi. Muy buen giro de Ramiro. Muy buen giro al Mino. Portillo. Rabina. Que hasta aquí no incidió en el juego. Tira de 3. Rabina. Adentro. Triple. De Sanguinetti. 16 a 14 gana Urquiza. 3-9 para terminar. Forastieri. Con la pelota, Fabri Rebechi. Ante la marca de Rabina, sigue Fabri. Forastieri de 3. Falla. Rebote para Bofelli. Se viene la contra de Sanguinetti con Portillo. Frena ahora las acciones. Van a buscar una jugada más larga en ataque. La tiene Portillo. Dribleando. Se la da a Bofelli. Bofelli que encuentra a Saverio. Le quedan 10 para el tiro. Bernasconi. Bofelli de 3. Afuera. Se viene un cambio. Cambio en Sanguinetti. Ingresó el número 6, Matías Hansen. Baja unos centímetros Sanguinetti. Esperemos que lo sepa aprovechar Urquiza. También entra Duilio. Ingresó también Duilio Contreras en Urquiza, que comanda este ataque. Sigue Duilio Contreras. Ahí está el riojano, que encuentra el hueco para tirar de 3. ¡Falló! Se viene la contra de Sanguinetti con Portillo. Portillo que penetra. Se le da Rabina de 3. ¡Falla! Pierde el rebote. Defensivo Urquiza, Bofelli. Nuevamente el ataque Sanguinetti. Bofelli ante Riquelme. Descarga para Portillo. Portillo que amaga. Saverio Díaz tiró de 3. ¡Adentro! ¡Triple! Para no Sanguinetti. Hay que darle la posibilidad del tiro, ¿no? Hay que poder, porque la aprovechan, ¿eh? Tiran, y pasa al no frente. No tienen problema. Pasa al frente en el marcador la visita 17 a 16. Contreras, Duilio. Para Rebechi. Rebechi entra muy bien a Salva Godoy. Casi la pierde. Descarga con Contreras de 3. La pelota que no quiere entrar. El rebote le quedó a Rabina. Rabina con Portillo. Saverio Díaz, amaga, sigue Saverio, pica, es rápido, es habilidoso, juega con Rabina, Sergio Rabina. Rabina que tira de 2, se quedó muy corto, recupera Fabri Rebechi. 16 Urquiza, 17 Sanguinetti, 1 minuto 10 para el final. Contreras, Rebechi, sigue Rebechi. A ver qué hace Fabri, penetró con una mano, canasta, quedó debajo del aro, le cometen infracción. Cuando intentaba el tiro, le cometen infracción a Fabri Rebechi. Bien peleada, bien buscada. No la dio por perdida nunca. Se vienen otros cambios. Urquiza. Hay que dar descanso porque si no... Entran Martín Luquez. Y aparentemente el Tommy Hieber, posiblemente por el Fabri. Primer tiro para Fabri Rebechi. Marró el primero.
16 Urquiza, 17 Sanguinetti. Un minuto para el final del primer cuarto. Ahí va, segundo tiro para Fabri. Falló también. Peleaban el rebote. Riquelme la pierde finalmente. Al ataque Sanguinetti. Saverio Díaz. Saverio. Sigue Saverio Díaz. Encuentra a Portillo. Portillo va a penetrar, pero no puede superar a Contreras. Muy buena marca del riojano. Casi la pierde Sanguinetti, la tiene Hansen. Hansen que penetra. La pierde. Pero le cometían infracción. La primera del número 13 de Rodrigo Riquelme. Y viene el cambio, viene el cambio. Después Fabri, entra el Tommy. Ingresó Tommy Hieber, salió Rebechi. Bofelli para Díaz. Díaz, ahí está el capitán de Sanguinetti. No le dejen espacio, penetró, descargó para Portillo. Tomás Ardetti que se eleva de dos. Falló. La pelota la tiene Martín Luque. Ahí viene Pila. Se la deja a Contreras. Contreras comandando este ataque para Urquiza. Penetró Contreras. Se quedó corto. Y ahora Sanguinetti con Díaz. 8 segundos, se termina el primer cuarto, va a jugar con el reloj Saverio, que sigue mirando. Ahí va Saverio, tiró de tres, falló, rebote de Ardetti, y final del primer cuarto en Santa Elena. Urquiza 16, Sanguinetti 17. Lindo primer cuarto, va a ser todo el partido así, va a ser muy lindo y entretenido para todos, pero vamos. Intenso, vamos, Mario, vamos. Intenso, muy vertiginoso, intenso, muchos intenso. Puntos. Esperemos que esta intensidad le dé la posibilidad de jugar a todos, lo que lo puede complicar a Sanguinetti, que vino con solamente 9 jugadores, vimos nosotros, no vimos más, ¿eh? Sanguinetti lo que tiene es lo que dijimos, aprovecha muy bien las oportunidades, le das 2 centímetros, tiran, no se amilanan, no le tienen miedo, y esa es la manera de jugar. Tienen adelante 2 o 3 jugadores importantes de físico, y bueno, si ganan el rebote bien, y si no, a correr. Estamos en la ciudad de Santa Elena con la Liga Provincial de Mayores, 8ª fecha. Urquiza recibiendo a Sanguinetti. Disfrutando del partido, de la gente, de lo que es esto, la fiesta del básquet nuevamente. La gente está tan contenta de estar esta noche disfrutando en vivo de este espectáculo, que realmente es admirable la emoción que tienen los simpatizantes, ¿eh? Nos dicen por ahí, comentario, primer cuarto en Paraná, 21-10 gana Paracao a Bancario. Ha sacado una buena ventaja en el primer cuarto el conjunto de Gualeguay. Cuatro puntos para Ramiro Paz en este primer cuarto. 3 para Riquelme. Los 2 quintetos que terminaron el primer cuarto están para iniciar el segundo. Por el lado de Sanguinetti, Portillo 5, Bofelli 2. Entre los más destacados de este primer cuarto. Sale ahora ya las acciones. Segundo periodo. La tiene Contreras. Ahí está Duilio Contreras, que amaga para un lado, para el otro. Encuentra muy bien a Ramiro Paz debajo del canasto. ¡Doble! Bonita asistencia de Contreras para que Paz convierta 2 puntos más. Cuando le llega a Ramiro de esa manera, ha sido doble hasta acá. Y ahora pasa al frente por 1 el Cuse. Bofelli, se escapó Bofelli, quiso colgarla, la dejó. Muy bien, Bofelli, jugador muy interesante. Convierte 2 puntos más para Sanguinetti. 19-18. Contreras. Ahí está Duilio. Busca el hueco Duilio. No puede encontrar Ramiro Paz. Muy bien, debajo del canasto. Ramiro, que se le va a animar a Rabina. El giro doble con tablero. Doble de Ramiro Paz. 20-19 gana Urquiza. Bofelli. Ahí está el goleador Bofelli, penetró el giro, pero falla
La pelota le quedó a Riquelme. Luque. Tommy Hieber de tres. ¡Ah! Falló Hieber. Se viene la contra a toda velocidad con Saverio Díaz. Saverio que para la máquina, se la deja a Bofelli. Bofelli para Portillo. Portillo otra vez con Bofelli. Saverio Díaz. Ahí está Rabina que va de tres. Marró. Duilio Contreras, solo en el ataque, encuentra muy bien a Hieber con una bandeja pasada de derecha. Estupenda conversión de Tommy Hieber. Muy bonito doble, muy bonito doble. Jugó bien Urquiza acá, jugó bien Urquiza acá. 22 a 19. Portillo, Portillo le va a ganar a Contreras. Falta de Duilio. La primera del base. Se va el base titular de Zaninetti. Ingresa el Francisco ocho. López. El 8. Francisco López ingresó en Zaninetti. Se retiró Saverio Díaz. Ahí está López. López con el balón. Ante el asedio de Martín Luques. Que lo marca muy bien. Se le escapó. Pero le cometía infracción. Pila Luques. Falta del número 10. Segunda. Reposición para Zaninetti. Ahí va. El equipo uruguayense con Hansen. Parecía en ataque, pero finalmente fue falta de Tommy Hieber. Primera. Quedó dolorido. Matías Hansen. El que pueda mirar el partido de Bofelli con Rodrigo, no te lo pierdas también, Hay un duelo aparte ahí. Se retira Hansen y reingresa Bernasconi. Bernasconi solo debajo del tablero ante la complicada marca de Ramiro Paz. Infracción del 8 de la visita. Infracción de López. Primera de López. Lo que no había pasado en el primer cuarto, ahora muchísimos fulls. Mucho más cortado el juego. En dos minutos. En este segundo cuarto. Ahí va Contreras de tres. ¡Triple! Con mucho suspenso ingresó ese balón. Triple de Duilio Contreras. 25 a 19. Se impone Urquiza. López. Rabina. Bernasconi. Ahí está el experimentado. Jugando como Feli debajo del canasto. Con tablero doble. Peligrosísimo el número 10 de Zaninetti. 25 a 21. La figura de Zaninetti. Vos, Feli, lleva al equipo adelante. 25 a 21. Contreras. Contreras que mira, el reloj va a penetrar Contreras. Tentaba la personal, le cometían falta. Creo de Bernasconi. No, le cobró al 14. Le cobró al 14 a... Encontró el hueco Duilio Contreras y decidió por la personal. La falta fue del 14. Primer tiro para Duilio. Convirtió. 26 a 21. 7-13 quedan. Segundo tiro para Contreras. Falló el rebote de Rabina. Bofelli le deja el armado a López. Bofelli. Rabina. La tiene López. López que descarga para Rabina de tres. Falló, el rebote lo toma Bernasconi con Hansen, el menor de los Hansen que tira de tres. ¡Triple! Triple para Zaninetti. 26 a 24 ahora. Ahí está Contreras. Sigue Contreras, colgada para Ramiro Paz, que convierte dos puntos más para Urquiza. Creo que esa es la jugada que más rédito le está sacando a Urquiza, poder encontrarlo a Ramiro abajo del aro, Contreras y Paz. Parece ser el arma ofensiva más importante que tiene hasta aquí Urquiza. Hansen.
Hansen con Bernasconi, se va a postear. Descargó otra vez para Hansen, de tres. Falló, y el rebote lo toma Rodrigo Riquelme. Riquelme, que avanza. Se para de tres, falla. Al ataque Zaninetti con Boffelli. 28-24. Boffelli para Rabina. Peleaba con Rodrigo Riquelme. Le cometió infracción. Primera. Primera de Rodrigo. 5 minutos 23 para que termine el segundo cuarto. Vuelve Forastieri. Se fue un rato Rodri. López, Boffelli. Ahí está Boffelli ante Forastieri. Sigue el zurdo con el balón. Descarga para Rabina. Rabina que penetró. Pero cometían infracción en el camino. Otra vez Tommy. Segunda. Buscando siempre lastimar desde cerca del aro Zaninetti en sus acciones. No abusando tanto del tiro de tres, sino buscando penetrar y lastimar la defensa de Urquiza. Ahí va Sergio Rabina por su segundo intento. Rabina adentro, el segundo. 28 a 26. 5 minutos 40 para que termine el segundo periodo. Duilio Contreras. Luque, Ramiro Paz, Duilio, otra vez con Forastieri. Duilio que amaga, descarga para Forastieri, nos anima de tres. Duilio que tira de lejos. ¡Adentro! Segundo triple consecutivo para Contreras con suspenso nuevamente. Estalló el estadio, ¿eh? Estalló 31-26. Bernasconi. Boffelli, Rabina, de tres, adentro. Devolviendo gentileza. Triplazo de Rabina, 31-29. No se sacan mucha ventaja hasta aquí. Contreras, que encuentra a Forastieri. Ramiro Paz, que tira de dos. Adentro, ese es el tiro de Ramiro. Desde el poste alto, convirtiendo dos puntos más para el CUSE. Ya siendo jugador más importante de Urquiza, Ramiro Paz, me parece. 33-29, Rabina. Boffelli. López. Nahuel Hansen. Otra vez con Boffelli. López. Rabina que la pierde casi, casi ante la marca de Hibbert. No le quedó otra que tirar de dos. Rabina, tiro incómodo y apurado. Falta. Falta del número 4 de Zaninetti. Buena acción defensiva de Urquiza. Mueve el banco, vuelve el base titular, vuelve Portillo, busca recomponer el partido Zaninetti, pero pierde por 4. Entró Fabri por Ramiro. Contreras encontró el hueco, se mandó. Luque. Tommy Hibbert, la tiene Tommy. Pica el balón, a ver qué va a hacer Tomás. Paró, estaba pisando de dos, falló. Está bien que se anime, hay que abrir, hay que abrir. Saverio Díaz, Boffelli, se para de tres, Boffelli. Un miedo para tirar. Marró. Al ataque nuevamente Urquiza con Luque. Luque, que sigue con la pelota, lo encuentra Hibbert. Hibbert se la deja Forastieri, Forastieri que va a penetrar. Llegó hasta el fondo, convirtió el doble para Urquiza. Adrián Forastieri vio el hueco. Usó muy bien el cuerpo. Esperó que le cobraran falta, pero no. 35-29. Se levanta el público local. 3 minutos 26 para que termine. Boffelli debajo del aro. Le cometen infracción. Falta del número 10. Martín Luquez. Tercera. Se viene el cambio, se va a sentar Luque, después su tercera falta. Reingresa Salvador Godoy, otro que marca muy bien. Pero está bien lo de Luque, está bien, va buscando la pelota. Por ahí comete Fule, ¿qué va a hacer? El jugador de partido Boffelli.
Boffelli con el primero. Marró. 35-29. A ver, Boffelli, si puede achicar la distancia con este simple. Ahí va Boffelli. Convirtió. 35-30. Duilio Contreras comandando este ataque para Urquiza. Sigue Duilio. Salvador Godoy. Forastieri, que amaga, se la deja a Rebecci. Otra vez Forastieri. Pelota para Contreras. Rebecci va a penetrar, encontró el hueco. Descargó para Salva. Godoy de tres. Se quedó corto. Y ahora Zaninetti. Lo apuró Saverio Díaz para Bernasconi de tres. Adentro, triple. No la tenía esa, ¿eh? No la tenía desde ese lado. No lo dejen tirar porque maneja muy bien el tiro exterior también Bernasconi. Duilio Contreras, Salvador Godoy. Lo encontraron a Fabri debajo del canasto. Ante la marca de Bernasconi, pedía infracción, no fue. Ahora Rabina la contra. Rabina, que vas a desbordar. No encuentra el hueco. Jugó con Bernasconi. Bernasconi para Saverio Díaz. Rabina la viene a buscar. Amaga, gira. Descarga para Boffelli de tres. ¡Adentro! Triple de Boffelli. Y ahí, minuto solicitado por la banca de Urquiza. Lo dije en la jugada anterior. No tiene ningún miedo Boffelli de tirar. Ningún miedo, ni se preocupa. Y pasó al frente con ese tiro Zaninetti, 36-35. Te digo más, Boffelli pareciera que ni entró a la cancha porque ni transpirado está. Es gran un jugador. Gran jugador, con un futuro enorme, te digo, en esta liga que puede durar este torneo. Es una de las figuras de esta liga provincial. Hasta acá, por lo que se viene dando, es la figura de la liga. Pero Urquiza está para competir con Zaninetti mano a mano de la misma manera. Estamos a 2:15 de que termine. Está 35 Urquiza, 36 Zaninetti. Ahí, ahí, y el público estalla. Y juega. 10 puntos para Boffelli. 10 también para Rabina. Goleadores de Zaninetti. Ramiro Paz es el máximo goleador de Urquiza con 12 tantos. Seguido por Contreras con 7. Y Forastieri con 6. Es el partido que el público quiere y necesita que Urquiza gane para seguir prendido allá arriba en la punta y ver qué pasa con Zaninetti luego. Parece un partido de playoff, te digo. Sí, está todo el clima como si fuera un partido decisivo. Bueno, de hecho, no en vano estamos viendo el encuentro entre dos de los animadores de esta liga provincial. Punteros hasta aquí. Junto con Bancario, que está cayendo en Paraná. Rebecci. Contreras. Ahí va Duilio. Duilio Contreras. Tiene espacio, tiene lugar. Salva Godoy. Que va a volver con Contreras. Ahí está Duilio. 10 para el tiro. Encuentra en el extremo a Tommy Hieber de 3. Falló Tommy. Peleaba por ese balón, pero se viene Zaninetti con Boffelli. Atención, Rabina que se para de tres. Falla. Al ataque Urquiza con Forastieri. Ahí está Adrián. Juega con Fabri Rebecci. Se postea. No puede, sale ahora. Le va a jugar el personal contra Rabina. Descarga para Hieber. Contreras que amaga. Tira de dos. Falló. Y cuando tomaba el rebote Portillo. Falta de Salvador. Tercera también. Tercera de Salvador. Vuelve Rodri. 1:26 para que termine el segundo cuarto. Gana la visita 36-35. Rabina igual que Boffelli. El aro entre ceja y ceja. La mínima oportunidad. Tiran sin mirar. Primer tiro para Portillo. Adentro. Segundo intento,
para el jugador de Sanguinetti. Ahí va Portillo. Falló el segundo. Salió de adentro, diría. Urquiza con Forastieri ante la marca de Ofeli. Sigue Adrián. Busca el lugar Adrián. Tira Godoy de tres. Falla. Rebote para Ofeli. Se viene Juan Francisco Ofeli. Figura del partido. Saverio Díaz que va hasta el fondo. Falla la canasta. Se viene la contra de Urquiza con Forastieri. Riquelme. Duilio. Forastieri de tres. Falló, pero el rebote lo toma Fabri. Nuevo ataque para Urquiza. 10 segundos para el tiro. Cuando comienza la gente a alentar al club local. Ahí está Forastieri que va hasta el fondo. Con tablero. Doble para Urquiza. Adrián Forastieri. Muy buen doble, muy buen doble. Usó el cuerpo como tenía que hacerlo. Igualada las acciones en 37. Quedan dos jugadas. Bofeli, Bofeli. Saverio Díaz. Ahí está Díaz. Rabina, que encontró el hueco. Tira incómodo. Y le cometían falta. Falta que le cometía nada a Rabina ante el disgusto del público. Dio la sensación de que fuera al revés, pero bueno, es lo que cobró. Cuando escapaba de la marca, lo desacomodaba. Dio la sensación de que era falta de ataque. Muy bien, 37 iguales, 19 segundos para el final de este segundo cuarto. Emocionante partido en Santa Elena. Ahí va Rabina con el primero. Adentro. 38 a 37. Van a quedar 19 segundos para que él culmine el primer tiempo y el segundo cuarto. Ahí va Sergio Rabina con el segundo. Adentro también. 19 segundos para el final. Forastieri. Ahí va Adrián Forastieri. Llevando la pelota de Urquiza. Forastieri va hasta el fondo. Pero le cometían falta. Va a sacar desde el fondo Urquiza con Adrián Forastieri. 12 segundos, 4. Forastieri con Contreras. A ver qué hace el riojano. Analiza la jugada. Se la deja al paseño. Ahí va Adrián Forastieri. Riquelme. Tira de dos, falló. Y el rebote ahora la contra, tira de lejos Portillo. Y final, final del segundo cuarto. Gana la visita por uno. Sanguinetti, por dos, perdón. Sanguinetti 39, Urquiza 37. ¿Qué partido, Mario? Estamos viendo un muy lindo partido de básquet. Y ha sido el primer tiempo, lo que queda para este segundo tiempo. Dos cuartos tenemos en lo que yo te digo, puede pasar cualquier cosa, en un gran partido que va a seguir siendo un partido de ajedrez, moviendo cada uno sus bancos, sus cosas y encontrando su juego. Muy bien, Mario, nosotros hacemos una breve pausa comercial, descansamos y volvemos enseguida para el análisis de este partido. Urquiza 37, Sanguinetti 39, ya regresamos.
Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos desde Santa Elena, ya para el reinicio del juego. 37, Urquiza 39, Saninetti. La fiesta del básquet, la fiesta del básquet desde acá, desde la cancha del Club Urquiza en Santa Elena. Un hermoso partido de básquet tenemos hasta ahora. Hay que decir que en Paraná, Paracao, al término del primer tiempo, derrota 38-27 a Bancario. Mientras que Estudiantes hace lo cae de local. 25-29 con Sionista. Y si me permite, Mario, vamos a saludar saludos al señor Luis Pinilla, presidente de Parque Sur de Concepción del Uruguay, de parte de Dayan Minola, que en un tiempo ha jugado en Parque Sur hace un tiempo atrás. Y quiere agradecerle el obsequio que le ha mandado. Así que el abrazo enorme para él de parte de Dayan Minola, que está contentísimo con el regalito que le hizo el señor Luis Pinilla, presidente de Parque Sur de Concepción del Uruguay. El saludo para él. Saludo a toda la gente que le gusta el básquet, que le gusta ver el buen básquet y que puede estar por la página de la FEBER mirando este hermoso partido. Ramiro Paz, goleador con 12, al igual que Sergio Rabina con 12. Se viene el arranque del tercer cuarto. Forastieri, el mejor rebotero de Urquiza con 5, mientras que Saverio Díaz tiene 6 rebotes. Comenzó el tercer cuarto. Al ataque Saninetti con Díaz para Rabina. Ahí está Sergio Rabina. Juega con Sebastián Bernasconi. Pase para Bofelli, que va de 2. Amaga, descarga para Saverio Díaz de 3. Se quedó corto. Buen rebote. Recupera Urquiza. Forastieri, Paz de espalda ante Rabina. No pudo. Rebote para Rebecci, que intenta el tiro. No puede. Será rebote finalmente para Saninetti. A las contras con Saverio Díaz, que va hasta el fondo. Encuentra Portillo de 3. Desde la ala izquierda convierte 3 puntos. Portillo para Saninetti. Estira ahora la ventaja. 42-37. Forastieri. Godoy, Forastieri. Rebecci, que va de 3. Rebecci. Se quedó corto. Recupera muy bien Rodrigo Riquelme. Ante Rabina. Ahí está Rodrigo. Paz. Salvador Godoy. Ahí está Fabri. Encuentra bien debajo del aro a Ramiro Paz. Le cometen infracción. Rabina, me parece que le cobró a Rabina el 14. ¿Primera? No es la primera de Rabina. A ver si le saca rédito a este tiro libre. Paz con el primero. Adentro, Ramiro Paz. 38-42. Segundo tiro para Ramiro. Adentro también. 39-42. Se impone la visita. Y la gente que comienza a alentar cada vez más al CUSE. Saverio Díaz. Rabina, que va para 3. Adentro, triplazo de Rabina. Está con buena mano. Rabina y Bofelli. Máximo goleador del juego con 15. Rebecci. Ramiro Paz. Doble para Urquiza. Penetró solo Ramiro. 45-41 gana el equipo de Concepción del Uruguay. Rabina, atención con Rabina, es muy peligroso. Busca el espacio para el tiro, no puede. Lo encuentra a Bernasconi, se la deja a Bofelli, que ingresa solo debajo del aro. No sirvió la doble marca. 47-41. Estamos viviendo esta apasionante Liga Provincial de Mayores. Rebecci, que intentaba jugar con Riquelme. La pelota da en el pie de Rabina. Será reposición para la visita. Para el local, perdón. Cambio. Reingresa Hansen. Matías Hansen, que es el padre del número 4, Nahuel Hansen. Dato curioso, ¿eh?
Muy curioso. Forastieri con Godoy. Riquelme. Riquelme que da media vuelta para dos. Falla. Toma el rebote Rabina. Recibe un golpe involuntario por parte de Fabri Revecci. Será salida para la visita. Me parece que el golpe fue de Ramiro. Ahí está Saverio Díaz con la pelota. Sigue Saverio para Rabina. Rabina media vuelta, el giro. Amaga, muy buen juego de piernas. Pero falla. Y se viene el ataque de Urquiza ahora con Forastieri. Muy bien para Fabri, que falló. La canasta. Era una muy buena intención. No se dio. No entró la pelota nada más. Hay que seguir buscándolo. 41 Urquiza, 47 Zaninetti. Saverio Díaz. Rabina, que no encuentra el hueco. Lo aleja Forastieri. Ahora Boffelli. Parecía infracción, pero no cobran. Penetró Boffelli. Y recibe la falta. Ante el disgusto de los presentes. Del propio Riquelme. La falta fue de... Me perdí de quién, porque es la primera. Le cobró de Ramiro Paz. A Ramiro Paz. Ahí va Juan Francisco Boffelli con su primer tiro libre. Adentro Boffelli el primero. Implacable. Ahí va Boffelli con el segundo. Para tratar de estirar más la diferencia, Boffelli adentro también. Saca una buena diferencia, 8 puntos, 4-9, 4-1, gana Zaninetti. Y estamos a 7 minutos 9 de que termine el tercer cuarto. Tiempo muerto solicitado por el banco de Nicolás Puig. Hay que parar el vendaval. Como que entró más frío Urquiza y se lo llevó por delante Zaninetti. Da esa sensación en estos momentos. Y estamos hablando de un par de jugadores implacables por el lado de la visita, que realmente cuando tienen un tiro a favor, en buena posición, no dudan y convierten. Como que se van dando su espacio entre Rabina y Boffelli. Un ratito cada uno toma la batuta y tira dos, tres tiros, mete, saca la diferencia, está ahí. Ahora acompañan muy bien los demás. Hacen los deberes como corresponde. Portillo, Bernasconi, el base. Tal vez sea un equipo mucho más corto que el de Urquiza, pero cada integrante sabe lo que tiene que hacer. Cumple una función adecuada para el funcionamiento del juego. Indudablemente que es así. Salida de Urquiza con Forastieri. Forastieri con la pelota. Va a ir hasta el fondo. Forastieri penetró, largó y doble. Doble y falta. Creo del 5 Portillo. Doble de Forastieri. Y la falta que le cometía. Tendrá un tiro de bonificación. Apareció en un momento importante Forastieri. Cuando las jugadas ofensivas de Urquiza no aparecían de manera combinada, decidió el experimentado Adrián por mandarse hasta el fondo y conseguir esos dos puntos, que se quedan dos nomás porque falló el tiro libre. No llegó Ramiro a agarrar esa pelota, ¿eh? 43 Urquiza, 49 Zaninetti. 6 puntos la diferencia. Se despierta el público local. Boffelli con Portillo. No encuentra el hueco. Boffelli no se anima de tres. Para Saverio Díaz. Le quedan tres para el tiro. Saverio la tiene Portillo. Tiró apurado. Falló. Pero tomó un rebote excelente. Hansen. Falló igualmente. Será salida para Urquiza con Forastieri para Paz. Se apuraron en ese ataque.
se le escapa la pelota a Ramiro Paz. Era buena la intención, faltó un poco de justeza. Idea, pero bueno, no se dio. Obliga a eso, Ramiro. Saverio Díaz, Hansen. Boffelli ante Riquelme. Ahí va Rabina, que tira con una mano, falló. Buena marca de Ramiro esta vuelta. A ver ahora en este ataque Urquiza con Forastieri, Riquelme, Salvador Godoy, encuentra a Fabri Rebecci, se va a postear. Le puede ganar en la personal a Portillo y lo sabe. Ahí va el Fabri, el giro, tiró con tablero, doble. Doble de Fabri Rebecci, poniéndose doble. Este ataque al hombro. Doble y falta nuevamente de Portillo, que es la tercera o la segunda. La segunda. La experiencia de Fabricio Rebecci para ganarle el uno contra explota uno a Portillo. Estadio, explota el estadio. Puede ser jugada de tres puntos. Si convierte Rebecci. Hay cambio en Saninetti. Vuelve Bernasconi. Se sienta Hansen. Con la chance de ponerse a tres, Fabri sí convierte. ¡Adentro! Muy bien. Lo de Saninetti es altura o velocidad. Altura y velocidad. Eso logra con ese cambio. Bernasconi ante Paz. Falta en ataque. Del base, el 15. Falta de Saverio Díaz. Es la tercera. Tercera de Saverio Díaz. Y la música de cuarta falta de la visita, aparte. La música del estadio que empieza a sonar. 40 quedan. En la voz de los hinchas. Fabri, Riquelme, tira de tres. Falló, Rodrigo. Y me dio la sensación desde acá que era falta de Boffelli en el tiro. Buen momento de Urquiza. Hay tiempo muerto. Pedido por Saninetti. Y el público se hace eco de este buen pasaje de Urquiza. 49, Saninetti 46, Urquiza. 5 minutos 34 para que finalice el tercer cuarto. Debería hacerse protagonista el público. Una noche especial la que se vive en Santa Elena. Con el regreso de los hinchas a los estadios del básquetbol provincial y lo hacen sentir de esta manera. Si hay ciudad amante del básquet, es Santa Elena. No lo duden, no lo duden. Se vive con una pasión. El sexto hombre es el público acá en la cancha de Urquiza. Podés ganar, podés perder, pero el aliento está. ¿Y cómo se extrañaba esto, Mario? Ahí retornan los equipos. Saninetti está con Díaz, Boffelli, Portillo, Rabina y Bernasconi, su quinteto inicial. El quinteto base, digamos. Urquiza con Forastieri, Godoy, Riquelme, Rebecci. Ingresó también. Y Ramiro Paz. Boffelli. Boffelli llevando la pelota. Sigue Bonfelli, la va a perder, la perdió nomás. Será reposición para Urquiza. Forastieri. Rebecci. Muy bien para Paz, debajo del aro. Doble para Urquiza, Ramiro Paz. Buena jugada entre Fabri y Ramiro. Buen doble. Se pone a un punto Urquiza. Bonfelli. Portillo, la tiene Portillo. Le va a jugar la personal. Afuera Thierry, sigue Portillo. Descarga para Boffelli. Amaga, se la deja Rabina de tres. Falló Rabina ahora. Esa es una novedad. Falló Rabina. Afuera Thierry. Rebecci, salva Godoy de tres. Se quedó corto, pelean por ese balón. Recupera finalmente Saninetti. Saverio Díaz al ataque. Sigue el capitán. Juega con Portillo, abajo del aro. ¡Bernasconi! Que comete el doble y le cobran antideportiva.
La falta fue... Saltó antes y se lo llevó. Número 13. Riquelme. A la línea, Bernasconi. Ahí va Sebastián Bernasconi con el primero. ¡Falló! No tomó ese tiro que era una bonificación especial, ¿eh? Ya no podrá sacar el máximo provecho a esta jugada porque falló el libre Bernasconi. Se fue Rodri, entró Tommy. Boffelli ante la marca de Giver. Sigue Boffelli. Juegan otra vez con Bernasconi, que falló el pase. Bueno. Se viene la contra de Urquiza con Forastieri. Sigue Adrián. Ahora frena las acciones. Detiene el juego para que sea un ataque mucho más prolongado. La tiene Fabri Rebecci. Fabri Rebecci ante Rabina. Va, sigue Fabri. Tira de dos. Oh. Adentro Fabri Rebecci. Dos puntos para Urquiza. Muy, muy buen doble del Fabri. Lo sintió, lo llevó y se dio vuelta y doble. Y se pone a uno. 50-51. Hansen, que tira de tres. Pedían infracción. El juego que se ensucia en este momento. Le pedían infracciones, lo que pide. Mucha protesta. Un golpe a Salvador Godoy ahí, que no cobraron los árbitros. Es lo que solicitan los jugadores de Urquiza, lo que pide también el estadio. Cuando Hansen intentaba desprenderse de la marca, parece que golpeó a Godoy. Sí, posiblemente involuntario, pero fue un golpe, existió. Y ahora será reposición desde el fondo para Zaninetti. Reingresó Duilio. Portillo busca a Boffelli, ante Giver. Portillo nuevamente con Boffelli. ¿Qué va a hacer el goleador? Ahí está, descarga con Hansen, debajo del aro, falla. No pudo contra Paz. Pelea Hansen, larga un manotazo aparentemente. Eso es lo que piden todos. Tiro de tres Portillo, falló, rebote para Fabri Rebecci. Otra jugada polémica. Contreras. Ramiro Paz. Ante Bernasconi, sigue Ramiro. Giver. Forastieri, que va, tira de dos, falló Adrián. Al ataque Zaninetti con Rabina. 5-1, 5-0. Un punto de diferencia. Zaninetti, quedan 3 minutos. Ahí está Rabina. Posteándose ante. Tira de 3. Bernasconi falló el rebote. Pelean todos. La cacheteaba Forastieri. Lanzamiento largo de Contreras buscando a Ramiro Paz. Tuvo mucha fortuna Urquiza en esta jugada porque finalmente se quedó con el balón. Tiró muy apurado Bernasconi, muy apurado. También se apuró, creo, Adrián en esta jugada, pero bueno, tuvo suerte Urquiza. Un punto la diferencia, un punto. 51 Zaninetti, 50 Urquiza. 2:53 quedan. Y el público que quiere jugar su partido también. Rebecci para Contreras. Contreras vuelve con Fabri, va de tres. Fabri se quedó corto. Peleaba Hansen, lo habilitó solo a López, que falló una canasta increíble. Lo que falló el joven jugador de Zaninetti. Creo que tuvo miedo. A ver cómo reacciona Urquiza. Contreras de tres. ¡Triple! ¡Triple para Urquiza! Estalló el estadio con el triple de Duilio Contreras. Y pasa al frente ahora Urquiza. Hace mucho tiempo que estaba debajo del marcador. 53-51. Otra falta del Tommy. La tercera. A ver cómo incide esa jugada en el ánimo del partido. Rabina. El giro ante Paz. Rabina de dos. Falló. Rebote. Está marcando bien Urquiza ahora, ¿eh? Forastieri en este ataque para Urquiza. Lo encuentra muy bien a Fabri Rebecci. Que intentaba colocarse para tirar debajo del aro. Le comete infracción Hansen. Número 6. Hansen. Segunda. El público se hace presente, se siente. 2:04 quedan. 5-3, 5-1 arriba Urquiza. Y los hinchas
que cantan, que alientan al local. Bienvenidos nuevamente, fanáticos del básquet. Este momento hermoso, sea cual fuera el equipo, se disfruta mucho. Tiene que aprovechar Urquiza, está con 4 faltas la visita. Rebeche con el primero, adentro, convirtió Fabri. 54 a 51, ventaja de 3. Fabri con el segundo intento, falló. Rebote de Rabina. Rabina, falta de Hauk, que había ingresado en el campo de juego. Falta infantil, te diría, no necesaria. Hay que cuidar esa falta. Quedó con 4, Urquiza también. Se sentó Forastieri. Vuelve Saverio. Se fue López. Qué canasta increíble que falló López, Mario. Todavía no lo puedo creer. Sí. Creo, yo te vuelvo a repetir, creo que tuvo miedo a la tapa. Rabina distribuye el balón en ataque. Zaninetti con Portillo. Ahora Boffelli. Buscando la mejor colocación de sus compañeros. Al extremo derecho para Hansen de 3. Se quedó corto. Y se viene Urquiza al ataque con Máximo Hauk. Tiene que aprovechar este momento Urquiza. 3 de ventaja. Sigue Duilio Contreras. Se va a posicionar Fabri. Estaba muy marcado. Se la deja Ramiro. Intentaba jugar con Tommy Hieber, pero Saverio Díaz se interponía en el camino de ese balón. La manda fuera. Yo lo veo como perdido en estos momentos a Zaninetti. Como perdido en su juego, en lo que estaba buscando. Vuelve. Bernasconi. Por eso vienen varios cambios, buscando recomponer. Riquelme para Contreras. Ahí está Duilio. Mira, quedan 5 para el tiro. Tiró Duilio, apurado. Falló. Boffelli. Ahí viene el jugador de Zaninetti. Boffelli para Rabina. No le deja lugar para el tiro. Riquelme, muy bien marcando a Boffelli. Le roba el balón muy de atrás. Buen robo el Rodri. Recupera Urquiza ahora. Rodrigo Riquelme, Hauk. Ahí va Contreras, amaga. Sigue Duilio. 14 para el tiro. Amaga nuevamente Duilio. Pierde ahora el balón. Pelean todos. Recupera Urquiza con Contreras. Está en ventaja. Ahí va de 3 Hauk. Se quedó muy corto. Pega en el borde del tablero. Al ataque ahora. Zaninetti con Saverio Díaz. Infracción. De Fabri Rebeci. La primera de Fabricio. ...54 a 51... gana Urquiza. Partido peleadísimo. 35 segundos 6. A muy la lucha. Línea de tiro, porque está en penalidad Urquiza también. Por eso decía hoy, hay que aprovechar esa posibilidad. Ahí va Saverio Díaz con el primero. Falló. Falló Saverio. Se lamenta mucho Saverio. Sabe que son necesarios, esto es simple. Segundo adentro. 54-52. 32 segundos para el final. A toda velocidad, Duilio Contreras. Rebeci, Contreras. Sigue Contreras. Comete falta en ataque. Una falta por apuro me dio la sensación. No tuvo muy claro qué hacer en este ataque Urquiza. Segunda falta de Duilio. Se apuró Contreras, se lo llevó por delante. Esa es la palabra, se lo llevó por delante. 22 segundos. Saverio Díaz. Le deja espacio Máximo Hauk. Sigue Saverio con el balón. Encuentra a Hansen, el menor de los Hansen. Descarga para Portillo. Portillo gira y roba. Rebeci. Máximo Hauk intenta una faja. Casi la pierde. Pelota nuevamente para Fabri Rebeci. Final del tercer cuarto, Mario. Nunca pudieron ver el reloj. Nunca pudieron ver. Y partidazo. Tanto los jugadores como nosotros. Perdimos de vista el reloj. Se va este tercer cuarto,
54 Urquiza, 52 Sanguinetti. Y estamos a las puertas de un final emocionante. Muy buen goleo, lindo partido. Los dos han estado arriba, los dos tienen las posibilidades. Se dan, buscan, pelean, se arriesgan, tiran, meten. Es un hermoso partido de básquet con el regreso de la gente. No, la gente no se puede ir disconforme hoy, ¿eh? Excelente el partido que estamos disfrutando en la ciudad de Santa Elena, en esta Liga Provincial de Mayores. 18 puntos para Ramiro Paz, goleador de Urquiza. Por su parte, con 15, Rabina se anota como el máximo anotador para el equipo de la histórica. O sea, sería Ramiro Paz el goleador del partido, con 18. Así es. Buen goleo de Ramiro. No lo han podido encontrar en los últimos minutos de este tercer cuarto. Urquiza no lo pudo encontrar a Ramiro. No se dio la posibilidad. Se le escaparon varias pelotas, varias posibilidades. Pero bueno, volvemos a decir, es un gran partido de básquet. La gente que hasta aquí está disfrutando de una manera este encuentro, en lo que podemos divisar en los rostros de los espectadores, contentísimos con esta posibilidad de poder volver al estadio. Comportándose bien, si bien hubo algunos fallos en los cuales se protestó, como pasa siempre en contra del local, pero bueno. Los árbitros ven algo y el hincha a veces ve otra cosa. Ahí está. Estamos preparados para disfrutar de este último cuarto. Por Urquiza, Contreras, Riquelme, Forastieri, Rebecci y Paz. Por Sanguinetti, Díaz, Portillo, Hansen, Bofelli y Rabina, que es el que lleva el balón. Saverio Díaz. Ahí sigue Saverio. Encuentra a Bofelli, se va a parar de tres. No, amaga. Sigue Bofelli, encuentra al menor de los Hansen. Que amaga para un lado, para el otro. Encuentra muy bien a Portillo debajo del canasto, que falla de manera increíble. El rebote nuevamente para Portillo. Y ahora sí, le saca rédito esa jugada. Dos puntos para él. Tenía jabón la pelota, tenía jabón en esos minutos. Empatados en 54. Emocionante, último cuarto. Forastieri intentaba jugar con Ramiro. La pelota se fue larga y se perdió por el final de la cancha. Es una de las jugadas que más beneficio le ha dado Urquiza, pero no la está encontrando en los últimos momentos para habilitarlo a Ramiro abajo del aro. Saverio Díaz. Ahí va de tres. Rabina. Adentro. Adentro triple para Sergio Rabina. Es el artillero. El artillero de tres. Forastieri. Riquelme. Ahí está Rodrigo. Va a penetrar. Va hasta el fondo. Hermosa canasta de Rodrigo Riquelme. Y dos puntos para Urquiza. Muy buena penetración. Se animó. Se fue. 56 iguales. Supongo que fue doble lo de Rabina. Fue doble lo de Rabina, así es. Empatado en 56. Rabina que amaga, encuentra a Portillo de dos. Doble de Portillo. Forastieri. Rodrigo Riquelme. 15 para el tiro, ahí sigue. Rodrigo se plantó de tres, se quedó corto. La pelota se va por el fondo, será salida para Sanguinetti. Saverio Díaz. Bofelli. A ver qué hace el goleador. Sigue Bofelli, pica, va hasta el fondo. Se la deja a Portillo. Casi la roba Riquelme. Rabina complicado ante la marca de dos. Descarga ahora y tira a cualquier lado. Muy buen doblaje de la marca, ¿eh? Muy buen doblaje. Lo obligó a tirar la pelota a cualquier lado. Buena acción defensiva del local. Dos puntos la diferencia, 7-50. A ver si puede igualar Urquiza con este ataque. Forastieri que va de tres, Forastieri falló.
Rebote de Boffelli. Sigue Boffelli. Tenía el hueco. Se la dejó a Hansen. De tres. Hansen. Falla. Cuando intentaba el rebote le cometían infracción. Creo que le cobró a Fabri, ¿eh? Falta del número 9, Fabri Rebecci. Sobre Boffelli. Ahí está. Boffelli con el primero. Convierte. Saca ventaja de 3 Zaninetti. 59 a 56. Segundo tiro libre para Boffelli. Adentro también. 4 puntos la diferencia, 60-56. 7 minutos 25 para que termine el partido. Duilio Contreras. Forastieri. Todos los experimentados en cancha. La pierde Urquiza en este ataque. Pelea Forastieri, la recupera, la pierde ahora, la toma Portillo. Y será pelota para Zaninetti. 7-10 quedan. Hay mucho apuro en este momento. Los dos están un poco apurados. Urquiza ya no juega posesiones largas en ataque. Noto como mucho nerviosismo en ambos equipos. Mario. Mucho apuro ahí. Ahí está Saverio Díaz, llevando el balón. A ver qué hace Saverio. Se la deja a Boffelli, la viene a buscar. Sigue Boffelli de dos, falló. El rebote de Rebecci. El apuro de Boffelli por tirar. Forastieri, ahí está Adrián. Rebecci, penetra, se la deja Rodrigo Riquelme de tres. Se quedó corto, tomó el rebote. De tres, Rodrigo nuevamente, falló. Y la contra para Zaninetti. Ahí va Saverio Díaz hasta el fondo. Convierte 2 puntos para Zaninetti. Atención que andan a los manotazos. Rodrigo Riquelme y Boffelli. Nuevamente sacó 6 puntos Zaninetti. Nuevamente 6 puntos, pero bueno. A recomponer otra vez Urquiza. Paró la jugada y a ver qué sucede. Minuto solicitado por Urquiza. A ver qué es lo que tiene diagramado Nicolás Push para estos instantes finales del partido. Está teniendo mejor media distancia en estos últimos minutos Zaninetti que Urquiza, que ha errado varios tiros, y ahí está la diferencia aparentemente, lo que se ve, lo que se aprecia. Pero vamos a ver. Es mucho lo que queda en básquet, 6 minutos 35, 6 puntos no son nada. La visita ningún full, Urquiza uno solo. Seis minutos 34 para que termine el partido. Octava fecha de la Liga Provincial de Mayores. Y Push, que solicitó este tiempo muerto para evitar que Zaninetti estire la diferencia. No ha habido marcadas diferencias a lo largo del partido. Creo que la máxima fue de 9, la que pudo sacar el conjunto de Concepción del Uruguay. 9 puntos y recompuso Urquiza, pasó por 3 o 4 puntos y ahora otra vez arriba por 6 Zaninetti. Volvieron un poco las ráfagas que decíamos la otra vez. Ahí retornan los jugadores al rectángulo de juego. Si Urquiza vuelve a encontrarlo a Ramiro, encuentra más fácil el tiro de larga distancia, que acá, no, como no lo encuentra, se ve obligado a tirar, pero marca bien Zaninetti. Forastieri comandando este ataque para el conjunto local. Fabri Rebecci, Forastieri otra vez. Juega con Fabri. La vino a buscar Duilio Contreras. Ahí va Duilio. Amaga el tiro de dos. Tira Fabri de tres. ¡Falló! La cacheteaba Ramiro, pero la toma Portillo. Se va Portillo hasta el fondo. La pierde, recupera Saverio Díaz. Mucha intensidad en la marca. Sigue Saverio. Descarga para Hansen. Ahí va el menor de los Hansen. Que convierte el doble. Le cometían infracción. Y tiene la posibilidad
de sumar un nuevo punto tercera con este tiro libre. De Duilio Contreras. Ventaja de 8 para Zaninetti. A lo guapo entró, ¿eh? A lo guapo entró Hansen. Abuel Hansen que falla. Rebote para Rebecci. Forastieri. Forastieri. Se eleva para 3. ¡Adentro! Es. Triple para Urquiza. Y Adrián Forastieri. Se le dio a Adrián. 64 a 59. 5 minutos. 37 segundos. La viene a buscar Boffelli. Boffelli. Asediado por la marca de Riquelme, que le comete infracción. La segunda de Rodrigo. No se cree nada que haya cometido infracción Rodrigo. Saverio Díaz, Portillo, Hansen. Saverio Díaz va a penetrar hasta el fondo. Descarga con Portillo que tira, pero pisaba línea. Será pelota para Urquiza. Cambio. Vuelve Salvador. Se va. Duilio Contreras. 5-22. Adrián Forastieri. Va hasta el fondo. Se la deja Rebecci. Godoy. Otra vez Fabri. Juega con Forastieri. Intenta de 3. ¡Triple! Segundo triple consecutivo para Adrián. Creo que fue el mismo triple que tiró recién, ¿eh? El mismo. Lo metió dos veces. Ganó en confianza y levantó al público aquí en Santa Elena. A 2 puntos se puso Urquiza. Rabina. Rabina que tira de 3. Falló. Nueva posesión para el equipo naranja. Se viene el buitre al ataque con Forastieri. Rebecci. Forastieri. Rebecci. Otra vez Adrián, va a intentar nuevamente de 3, no, amaga, se la deja Fabri, debajo del canasto, ante Portillo, sigue Fabri, pedía falta, dicen que no los árbitros, y al ataque Zaninetti. 4-25 quedan. Saverio Díaz, Hansen se anima de 3, falla, pelean, por el rebote Fabri recupera. No puede tomar el rebote Urquiza. Nueva opción para Zaninetti. Otra vez Hansen de 3. Falló. 6-4, 6-2, 4-5 quedan. Al ataque Urquiza con Forastieri. Adrián se la deja a Rodrigo Riquelme. Sigue picando Rodrigo Riquelme. Quedan 8 para el tiro. A ver qué va a hacer Rodrigo. Va a penetrar. Tiro incómodo. Falló. Pero le cometían falta. Creo que de Portillo, ¿eh? La tercera de Portillo. Y ahora el público que se levanta una vez más. Saben que estamos atravesando momentos decisivos en este partido. Y se lo quieren hacer notar a sus jugadores. A 2 puntos Urquiza. Primer lanzamiento para Riquelme que convierte. Se pone a 1 Urquiza. 3.49 para terminar. Ahí va Rodrigo. Adentro también el segundo. Y estamos igualados en 64. Cuando faltan 3 minutos 49. Para cualquiera, ¿eh? Para cualquiera. Y ahora el público va a jugar más que nunca. La tranquilidad es lo más importante en este momento. Vamos a ver la ráfaga de Urquiza. Vibrante partido, emocionante final. Estamos a 3 minutos 49. Buen goleo de los dos, 64 puntos. No es poco. Lo que vienen siendo los otros partidos de la liga, no es poco, ¿eh? Y el público de Urquiza que sigue alentando. Si esto no es hinchada, la hinchada, ¿dónde está, diría? Ahí vemos a la gente alentando, disfrutando de este encuentro.
Quedan 3:49, te digo, vibrantes, emocionantes y con mucho nervio. Con mucho nervio va a ser esto. Con esos dos triples consecutivos, Adrián Forastieri se coloca con 16 puntos. Escolta de Ramiro Paz, que sigue como líder del local con 18. Le permite a Urquiza estar un poco más tranquilo porque hay una luz en el camino con el tiro de 3 puntos. Tramo final del encuentro. Al ataque Zaninetti, Boffelli, Saverio Díaz, Rabina. La viene a buscar Hansen. Ahora Saverio. 8 para el tiro. Sigue Saverio. Se la deja Hansen. Otra vez con Saverio, que va de 3. Falla. Rebote para Urquiza. Forastieri atravesando la mitad de la cancha, indicando la jugada a sus compañeros. Es fundamental la defensa, fundamental, ¿eh? Ahí va Forastieri, Forastieri va, encontró un hueco, tiró, lo tapan. Recupera Adrián, descarga para Godoy, ahora Riquelme. Tiró de 2 Rodrigo, se quedó corto. Y será pelota para Zaninetti finalmente, Boffelli. Saverio Díaz. Saverio Díaz que encuentra a Portillo. Portillo que está más apagado ahora en este último cuarto. Boffelli. Ahí va Portillo de 3. Larga. Recupera Urquiza con Forastieri que opta por la contra. Salvador Godoy. Ahí va Fabri de 3. Triple, triple de Urquiza. Fabri Rebecci que levanta el estadio. Explotó, explotó. Estamos a 2-23, 6-7, 6-4, arriba Urquiza. Este es el básquetbol de la Liga Provincial. Ahí va Saverio Díaz de 3, falló, rebote para Riquelme. Y ahora Forastieri, que opta por jugar y ahora una posición larga. Urquiza piensa este ataque. Forastieri. Sigue Forastieri. No encontró el hueco, retrocedió. Se la va a dejar a Salva Godoy. Quedan 5 para el tiro. Rodrigo Riquelme presionado hasta el fondo. Rodrigo intentó la canasta. Le cometían falta. Falta. Falta de Boffelli. Le sacó provecho esa jugada. Falta de 1 segundo. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Rodrigo tiene que apurar porque si no... Estamos en Santa Elena. Viviendo la Liga Provincial de Básquetbol con este partido... apasionante. 14 segundos en la posesión, ¿eh? 1:49 quedan. 67 a 64. Paz. Godoy. Forastieri. Sigue Adrián. Va hasta el fondo. Encuentra muy bien a Ramiro Paz. Le cometían falta antideportiva en lo que marca el juez. Lo encontró a Ramiro. Lo encontró por fin a Ramiro abajo del aro, ¿eh? Antideportiva cobró. Antideportiva de Hansen. Hansen que estuvo involucrado en varias acciones complicadas en este juego. Muy parecida a la de hoy que le cobró en contra de Urquiza también. Y ahora el público que se levanta. Explota, explota. 6-7, 6-4. A aprovechar esto, ¿eh? Ahí va el tiro libre para Ramiro Paz. Falló. Falló el primero. Segundo intento para Ramiro. Falló también Ramiro el segundo. Repondrá Urquiza desde el costado. Tranquilidad, posesión larga, jugar, buscar el momento. Tranquilidad ante todo. A ver cómo, pero es para cualquiera, ¿eh? A ver cómo administra este ataque el Cuse, que gana por 3. Rebecci, de espaldas ante Portillo. Ahí está Rebecci, ya le ganó varias en la personal. Juega con Ramiro Paz. Salva Godoy, se anima de 3. La pelota que sale de adentro. Recupera Zaninetti. Saverio Díaz. A cuidar el tiro de 3. Boffelli. Rabina. Boffelli ante Riquelme. Sigue Boffelli.
Busca el espacio para tirar, pero se la deja Rabina. El hombre peligroso, el goleador Rabina, va hasta el fondo. Falló la canasta, cacheteaban, tiraba de tres, Hansen. Le cometían infracción cuando intentaba el tiro de tres puntos. Ramiro. Había que cuidar el tiro de tres. Falta de Ramiro Paz. Si bien Urquiza trabajó la defensa para que no tiren ni Bofelli ni Rabina, finalmente le tocó los dedos, le cuidaron del otro lado, la pelota cayó del otro lado y bueno, no sé si llegaba, pero ya está. Hay que a ver qué pasa acá. Primero adentro. Convirtió el primero el experimentado Nahuel Hansen. 1:05 queda. Perdón. Matías Hansen, el hombre que está parado en la línea. Ahí va Matías. También el segundo. Como dije hace un rato, es para cualquiera. 67-66. Gana Urquiza. A ver si logra igualar las acciones. Hansen. Adentro. Partido empatado. 6-7. 6-7. 1-5. Y a sufrir. Sabíamos, Mario, que iba a ser un partido que nos iba a entregar estas características, que iba a ser peleado, emocionante. Ahora, no tanto. Son dos grandes equipos, no se va a entregar Zaninetti, va a seguir tirando, va a seguir haciendo lo suyo, se tiene fe y le da para adelante. Y bueno, Urquiza tiene que tener cuidado de eso. Decíamos, el peligro era el tiro de tres puntos. Un minuto 05 para el final del partido. Estamos igualados en 67. ¿Qué diagraman los dos? ¿Qué pide cada uno de los dos técnicos en estos momentos tan difíciles? Le vendría muy, muy bien a Urquiza el triunfo hoy de local. Muy, muy bien. Pero bueno, esto es básquet. Esto es básquet. Estamos con dos de los animadores de esta edición de la Liga Provincial. Dos de los grandes animadores, te digo. Grandes animadores. Ramiro Paz, que se quedó en 18 luego de amarrar esos dos tiros libres. Forastieri lo sigue con 16. La necesidad de esos tiros, como decíamos. Esos simples que lo necesita. Y que Zaninetti los metió recién. Ramiro, uno ya era importante. Por el lado de la visita, goleo repartido, como suele ocurrir en todos los partidos, entre Rabina 17, Bofelli 16, Portillo. Me llama la atención que no volvió Bernasconi. Un minuto 05 para el final. Riquelme, a ver. Rodrigo, que encuentra a Rebecci. Forastieri, que sigue con la pelota. Diagrama este ataque, Adrián. La viene a buscar Ramiro Paz. Forastieri. Ahí va Fabri, jugando la personal de media vuelta. ¡Tira! ¡Falla! Y el rebote le queda a Hansen. Se la deja a Saverio Díaz. 43 segundos. Ahí está el capitán, escurridizo. Número 15. Descarga con Rabina. Saverio, le quedan 9 para el tiro. Descarga con Portillo de 3. Falló. Se le cerró el aro ahora a Portillo. Te diría que se salvó Urquiza, ¿eh? Te diría que se salvó. Quedan 24. 18, 17 en la posición. Ahí está Forastieri. Hay otra jugada, ¿eh? Adrián Forastieri. Hay dos jugadas acá. Ante Saverio. Mira el reloj, Adrián. Quedan 7 para el tiro. Sigue Adrián. Va a ir hasta el fondo. Le comete una infracción. Cuando intentaba penetrar, falta contra el número 14. Lo tomó casi que del cuello, te diría, ¿eh? Rozando la antideportiva finalmente. Sí, totalmente. Falta personal. Yo te diría que es más antideportiva que la anterior, ¿eh? Así parecía, Mario. Lo cierto es que tendrá... Adrián se está tratando de recuperar. Quedó muy golpeado, dolorido, en su rostro. Eso es lo que le está comentando Adrián al árbitro.
La importancia de estos tiros, la importancia de estos tiros. 67 Urquiza, 67 Zaninetti. Primer tiro para Forestieri. Adentro. 10 segundos 2 quedan, ¿eh? 10 segundos 2. Lo que vale esta bola. Segundo tiro para Adrián. Tiro Forestieri. ¡Adentro! Y ahora sí. Minuto nuevamente. A diagramar la jugada. 10 segundos 2. Y vemos qué sucede. Dos puntos arriba Urquiza. 6-9, 6-7 el local. Emocionante final en Santa Elena. Dos puntos la diferencia. Valió la entrada. Valió la entrada al partido. Como dicen los americanos en la NBA, defense, defense. La idea va a ser controlar a Saverio Díaz, a Bofelli, a Rabina. El tiro de tres puntos. Yo creo que se va a jugar al tiro de tres puntos. 10 segundos para el final. 69-67. Muy conversado este tiempo muerto en ambos bancos. Pero no olvidemos que le sirven dos puntos para llevarlo a un suplementario, ¿eh? Urquiza, que quiere cortar la racha positiva de Zaninetti, que viene de 5 victorias de manera consecutiva. Fundamental la defensa esta. Para Urquiza, fundamental la defensa. Para Zaninetti, encontrar un hueco. No volvió Bernasconi. Se la juega con lo que tiene. Ahí estamos. En el final de este juego. Bofelli que va a poner la pelota en cancha para Saverio Díaz. Le quedan 9. Sigue Saverio. Va a penetrar. Va hasta el fondo. La pierde. Se le escapa. Recupera nuevamente Saverio. Va a tirar Rabina de 3. ¡Falló! ¡Increíblemente! La pelota. Y no a revisar, ingresa. Calculo que a revisar la jugada, ¿eh? Increíble. Calculo que va a haber revisión acá. Preparaste porque va a haber revisión, ¿eh? Pocas veces visto, Mario, una jugada con tanto suspenso, un tiro de 3. ¿Qué más le podés pedir a este partido? ¿Qué más le podés pedir a este partido? De no creer lo que acaba de pasar. ¿Qué más le podés pedir a este partido, señor? Ahí están definiendo los jueces. Atención, le piden tanto a jugadores como a integrantes de los cuerpos técnicos que se ubiquen en sus lugares. ¿Va a pedir revisión allá? Y van a ver la jugada nuevamente. Revisen. Y el público. Está bien que lo vean. El público que sabe que es un momento decisivo. ¡Atención! 69-67. ¡Final del partido! ¡Terminado el partido! Hay protestas, pero la gente de Zaninetti protesta el partido. Final y victoria. Y ganó Urquiza. Ganó Urquiza en una tremenda decisión final, en un tremendo final de un partido que nos ha dejado a todos bárbaro. Lo que queda de la liga, mamita, lo que te cuento, lo que va a quedar en la rivalidad de estos dos equipos. Impresionante final. Gran triunfo de Urquiza. Victoria de Urquiza, finalmente, con este final apasionante, 69, Urquiza, 67, Zaninetti, y festeja el público local. Mario, la jugada
la jugada de tres puntos tras el tiro de Rabina. La pelota que dio tantas vueltas alrededor del aro una y otra vez, que parecía que no, parecía que sí. Finalmente no ingresó. Y en ese final ahí turbulento, complicado, en el cual los integrantes del cuerpo técnico de... Si esto no es básquet, ¿básquet dónde está? Efectivamente, Mario. La victoria se queda... Importantísima, importantísima. Porque da ánimo, porque es pelea al final, porque es un gran equipo. Zaninetti es uno de los candidatos. Le cortás la racha. Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y ahí están los jugadores retribuyendo al público por este aliento. Y finalmente la victoria para Urquiza. Valiosísima, sufrida, pero merecida. Y ahora... Urquiza se queda con 14 puntos, Mario. Zaninetti queda con 13 y ya vamos a estar actualizando el resultado. ¿Cómo terminó Paracao Bancario? De Bancario y Paracao. Atención. Ahí estamos chequeando los demás resultados. Pero aquí ha sido victoria del local. Vamos a tratar de hablar con el técnico del visitante para dejar en claro que era el pedido de Zaninetti. Eso sería muy importante para nosotros aclarar. Muy bien, mientras continuamos con esta transmisión, buscando la palabra de alguno de los protagonistas, hay que decir que fue victoria finalmente de Urquiza. 69-67 sobre el complicado Zaninetti de Concepción del Uruguay. La gente que empieza a retirarse muy lentamente del estadio con sus rostros emocionados por haber disfrutado de un partido increíble y obviamente de la victoria del conjunto local. Victoria finalmente de Urquiza, 69-67. Contentísimo el público local por esta victoria, que lo deja lo más alto de la tabla de posiciones, terminada esta octava fecha. Esperemos aclarar, dilucidar esto, qué pedía Zaninetti, qué pasó, vamos por unas notas, vamos a tratar de ver la alegría de Urquiza, el contagiar de la gente, de ver un gran partido de básquet, acá en Santa Elena. Si esto no es básquet, el básquet dónde está, como decíamos. La gran emoción de la jugada final, de saber qué sucedía, la espera, la revisión de la jugada. Gran partido. Fabricio Revecci, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué me podés decir de este partido realmente increíble? Y ahora, después del resultado, me va bien, recontra bien. Nada, partido durísimo. Si bien ellos aparte vinieron diezmados, faltó el base, el pivó Bernasconi estaba más o menos. Es un equipo durísimo. Nosotros sabíamos que iba a ser muy duro, por algo el que ganaba quedaba primero. Así que contento porque pudimos sacarlo el partido adelante. Por momentos se hizo muy difícil por el juego que ellos proponían.
Y como te digo, son jugadores de jerarquía que han jugado algunos hasta hace uno o dos meses Liga Argentina o Torneo Federal. Fabri, inevitablemente tengo que preguntarte por la influencia del público. Hoy volvió la gente a los estadios. Estuvieron alentando a los hinchas de Urquiza hasta el final. Veíamos también cómo Didi y Rodolfo estaban ahí alentando, gritando, emocionados con ese triple del último cuarto. ¿Qué podés decir al respecto? Sí, una alegría que vuelva al público. Es totalmente diferente jugar sin público, con público. Más nosotros acá, que sabemos que nos acompaña muchísimo la gente. Yo creo que si ponen 400 entradas, se venden las 400 entradas. Hoy se vendieron 200 o un poquito más, capaz. Pero creo que es importante que esté el público lo necesita también, por ahí para salir de todo esto de la pandemia, creo que la gente necesita venir a la cancha, tener esta alegría, hoy todos los que estaban acá y los que estaban en su casa están felices que nosotros ganamos, entonces yo creo que todo ayuda, ojalá se pueda seguir abriendo y que entre más gente al estadio. Y han entregado un muy buen espectáculo, muchas gracias Fabri y a descansar, felicitaciones. Muchas gracias, saludos a toda la gente de Urquiza y a toda la gente de Santa Elena. Es Urquiza, pero estamos representando a Santa Elena y a La Paz, el departamento. Así que tienen que estar todos contentos. Gracias, Fabri. Ahí está la palabra del capitán, bueno, Fabricio Revecci. Volvemos, estamos en la transmisión acá con dos de las figuras. Allá viene el Ale, Bofelli para Saninetti y nuestro Rodri acá. Un gran partido, un partido aparte. Nos encantó verlo jugar, dos monstruos, dos verdaderas peleas en el partido. Un gran resultado de dos equipos que van a llegar muy arriba en esta liga, que van a estar allá peleando indudablemente. Un gran final, peleado todos los cuartos, muy, muy cerquita todo. Se dio el triunfo del local, allá ganaron ustedes. Felicitaciones a los dos, esperemos que sigan así. Y bueno, ¿cómo lo vieron ustedes? Bueno, gracias. Yo creo que el juego este, como el de hace 10 días, son siempre muy duros hasta el final. Hoy se dio que con esa jugada final ellos ganan, pero bueno, nosotros viajamos sabiendo que juegan muy duro, con su gente además que bueno, sienten mucho, siempre están y bueno, sabíamos que iba a ser, la verdad que... ¿Qué te pareció el público de nuevo en una cancha de básquet? La cantidad, la ciudad de Santa Elena que vive el básquet de esta manera y que ojalá a ustedes les pase lo mismo, porque esto es lo que todos buscamos, que esté el público y que esté todo esto. Bueno, de nuestra parte, lindo. Lindo porque hay digamos, otros marcos para jugar. Yo creo que le sirve a ellos porque es su gente, pero creo que para, digamos, es una fiesta para todos. Así que bien, mejor. Indudablemente una fiesta para todos. Sí, ni hablar. Es que a nosotros nos ayuda jugando de local y también estábamos extrañando esto de la gente en la cancha. Estábamos jugando sin público, los partidos eran totalmente distintos, sin público cambia muchísimo. Y bueno, hacerse duro con nuestra gente en local, como sea. Vuelvo a decirle, muchísimas felicitaciones a los dos, que sea un gran campeonato, que termine bien. Ganaba para Cao, les aviso, hasta a la entrada del último cuarto, todavía no lo dilucidamos, pero daba la posibilidad de que haya ganado para Cao, así que se prende para Cao, se cae otro poquito bancario. Creo que los cuatro candidatos son más o menos ustedes, se los ve. Aunque no hay que dejarlos de lado, ni accionista, ni estudiante, que con todos esos chicos que están cada vez jugando mejor y jugando con esa presión, hay que darles la posibilidad a ellos que en los playoffs pase cualquier cosa. Muchísima suerte para vos, Bofelli. Bueno, muchas gracias. Saludos grandes a todos. Nos vamos a encontrar de vuelta, seguramente. Y para vos, Rodri, lo mismo. Nos estaremos viendo el próximo fin de. El próximo fin de. Mucha suerte para ustedes. Mucha suerte para ustedes. Muy bien, muchas gracias, Mario. Y para cerrar estamos con el director técnico de Urquiza, Nicolás Puch, que va a tratar de analizar, si puede, lo que ocurrió en este emocionante partido. ¿Cómo estás, Nico? Qué victoria sufrida, pero merecida al fin. Buenas noches, Ale. ¿Cómo estás? Gracias a la audiencia por difundir primero todo esto. Sí, un partido realmente muy particular, porque la vuelta al público hace que la parte emocional a veces supere la parte de básquet. Y creo que eso en los minutos finales, la hinchada, la gente, el apoyo, eso, lo emocional no hay vuelta que darle. Cumple un factor fundamental y creo que fue clave en los minutos finales. Después, con respecto al partido, ellos juegan muy bien, saben a qué jugar, saben por dónde hacer daño y también saben cómo contestar. En un primer momento, en una primera parte, más bien el primer cuarto, nosotros empezamos por encima en cuanto a juego.
ellos no contestaron, se pusieron encima, también lo hicieron en el segundo y en el tercer cuarto, pero bueno, como le dije, el último cuarto fue, lo emocional fue fundamental, las pelotas que tenía que entrar, entraron, y bueno, en este momento se nos dio para nosotros. Tal vez nos, todavía con el fervor del final y demás era muy difícil pensar fríamente, pero ¿cuánto de lo planificado crees que salió hoy en este partido? Y yo diría que el 60%. El otro 40% se dilata porque uno planifica algo, pero realmente no sabe cómo se va a dar hasta el momento del juego. Y ese otro 40% hay que improvisarlo, pero de una manera sistemática. Y creo que se logró, como le dije, el básquet, un juego de contestaciones. Empezamos nosotros contestando, ellos nos recontestaron, se pusieron por encima del juego y bueno, en el cierre nosotros supimos contestar y nos llevamos el partido. ¿Qué pasó ahí en esa última jugada? Y a mí me parece que fue el alma de Hugo Bordi que estuvo ahí, ¿eh? Estaba adentro y no sé qué pasó, la cuestión que la pelota rodó y salió. Para mí, que es el alma de Hugo Bordi. Nico, muchas gracias y a disfrutar. Gracias a ustedes. Muy bien, de esta manera damos por finalizada esta transmisión. Fue victoria de Urquiza, finalmente, 69 a 67. La victoria se quedó en casa. Urquiza, puntero, ahora de esta Liga Provincial con 14 puntos. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima cuando nos vuelva.